Me siento muy feliz de poder reencontrarnos, así es que prepárate para empezar. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de computación. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que habla acerca de por qué la tecnología nos hace la vida más fácil. Bien, la clase anterior vimos aspectos acerca de qué aparatos tecnológicos tenemos en casa y cuáles eran sus funciones. Ya los identificaste. Esta vez vamos a hacer algo un poco más bonito y más interactivo que va a permitir que conozcamos por qué la tecnología nos hace nuestra vida mucho más fácil, ¿correcto? Entonces, el propósito de esta sesión es conocer cómo beneficia la tecnología y sobre todo qué es lo que hace fácil en casa. Vas a hacer lo siguiente. La evidencia consiste en que debes entrevistar a un miembro de la familia y preguntarle por qué la tecnología le hace la vida más fácil. Tú eres el entrevistador, recuerda. Puedes elaborar tu micro, puedes producirte muy bien, puedes tener un asistente que de repente está grabándote con la cámara y preguntarle a un miembro de tu familia, a cualquiera de ellos, por qué la tecnología les hace la vida más fácil. Si es a papá o a mamá, sería excelente. Y si no, podemos encontrar a la abuelita, al tío, al primo, con quien esté con nosotros para poder participar de esta actividad. Luego envías ese video al grupo para poder evaluar qué tan bien te has desenvuelto preguntándole a otra persona con respecto a la tecnología y por qué hace la vida más fácil. ¿Bien? No olvides que antes de empezar debes lavarte correctamente las manos y buscar un lugar cómodo y silencioso para poder empezar. No olvides también observar el video que te voy a colocar para que puedas conocer por qué la tecnología hace nuestra vida más fácil. Y también tenemos que reencontrarnos en nuestra sesión de retroalimentación, que esto va a servir para todas las dudas que tengas con respecto a la tecnología y a todo lo que tenga que ver con la vida más fácil, puedas hacerla en esta sesión. Cuídate mucho y nos vemos a la hora indicada.